¿Ya terminaste de la abuela, eh? No vi en qué instante fue cuando se desvaneció. Yo recuerdo que estaba con ellos a la hora de deportes y fue cuando yo me acerqué, vi que no reaccionaba. Entonces le hablé a uno de los chicos que fuera por la enfermera. Empecé a hablar para ver si reaccionaba y no despertaba. Empecé a tomar signos vitales y pues estaban muy débiles. Un saludito aquí a Poncho. Poncho, felicidades. Muchos años de esto. Hola, Poncho. Hola. ¿Cómo sientes? Manchado. Salúdame. Pues no, a fin de cuentas no nos supieron decir ni de qué. Era fuerte, era muy fuerte mi niño. Estaba en la oficina y recibí la llamada. Se me hizo muy extraño que me llamaran del colegio. Y no podía creerlo. No podía moverme en ese momento porque me impactó mucho lo que me estaban comentando, lo que me dijeron. Y no sabía qué hacer, estaba... No supe qué hacer. Me dijo que le había pasado algo al niño. Salí corriendo. Cuando iba en el camino me volvieron a hablar. Y me dijeron que se lo habían llevado al hospital y me fui directo para allá. Al llegar al hospital pregunté por él. Y él salió un doctor. Y me dijo que mi hijo había muerto de un infarto. ¿Cómo puede ser que un niño de 12 años se muera de un infarto? Pensé, me puse a gritar como loca. Dije que no era cierto, que estaba mal, que ese no podía ser mi hijo. Hoy entiendo que uno como padre ves a tus hijos crecer y piensas que están sanos. Desafortunadamente no te das cuenta y pasas por alto muchas situaciones que en el caso de Poncho fue lo que me pasó. Nunca nos dimos cuenta, no me di cuenta realmente de que su alimentación, el que no hiciera ejercicio, el sobrepeso, le causara la muerte. Bueno, mira, el resultado de la necropsia fue muy claro. Él tuvo un problema de las arterias coronarias, estaban ocluidas, y también se detectó que tenía hígado graso. Entonces, bueno, todo esto desencadenó en un infarto agudo al miocardio, ¿sale? Muy posiblemente el chaparrito haya cruzado con una hipertensión por la misma causa, por la oclusión, ¿no? Los ateromas, las placas de ateroma que tenía en todas sus arterias. A fin de cuentas, todo esto derivado de la obesidad. Nos acercamos para que supieran esta historia, para que sepan realmente qué es lo que pasó. La muerte de Ponchito fue por obesidad. Y para que a nadie más le pase esto.